Nunca me rendí, nunca. Tengo un ritual, la conexión con el entorno, con la naturaleza, con quitarte los zapatos y andar descalzo en tu casa, sentir la arena. El mar siempre ha sido para mí desde niño, es una manera de sanar, ¿no? Entras y todo se va. Nunca le he tenido miedo, pero para mí es eso, es estar solo, estar en silencio, escuchar, sentir el aire. Y me convertí en solitario. Eso no tiene precio. El poder haber aprendido a estar solo conmigo mismo, porque venimos solos y nos vamos solos. Y soy feliz. Soy Sergio Ramírez, tengo 43 años, soy de Agua Verde, Rosario, Sinaloa. La familia siempre es la más fuerte, ¿no? Te dice, estás loco, ¿qué vas a hacer? Entonces dije, me voy, dejé todo, dejé la casa, agarré mis cosas, tomé un autobús aquí a Agua Verde y estuve unos días y me fui a Estados Unidos, me fui a estudiar inglés. Yo toda la vida dije, desde niño, desde cuando ya supe que la pintura era algo, quiero ser pintor y yo voy a ser pintor. Me inscribí en un curso de 5 días para nada más conocer los materiales, los óleos. Entonces solamente para que me dieran la lista, fui, la compré, entré y ahí empezó. Ahí es cuando nos conocimos yo y la pintura, así ya seriamente. Era como la pasión, ¿no?, la que me empujó. Dije, yo quiero que me dé una idea para yo hacerlo, en vez de dibujar, ahora ya poder pintar. Entro yo, duraron 5 días pintando en el río y todo eso, pinturas pequeñas, cortas. Al final las exhibió y me dice el maestro, ¿nunca has pintado? Y dije, no. Y dice, nunca en tu vida has agarrado. Le dije, pues, así de agua, pero así, ¿no? Me dice, wow. Me dice, hay algo bien grande en ti. Dice, eres como un diamante en bruto. En Estados Unidos ya lo he hecho, pinté pues cientos de murales y ya he hecho algunas de mis piezas que son propias ahí, que son más de 6 ya. Entonces lo hice en Agua Verde, ya lo había hecho, que ahí fue mi inicio. Luego lo hago en Rosario con el Museo de Lola Beltrán. Y dije, mi inicio tiene que ser en México. Y así, ¿no? Entonces nunca me lo esperaba que fuera de esta manera como estamos el día de hoy aquí. Mazatlán estaba ya en la mira desde hace algunos meses. La primera pared que me trae Juan José es esta. Y me dice, ¿cómo ves? Y dije yo, sí. No lo dudé un segundo. Yo traía un plano donde viene ya el dibujo con como el boceto en el sketch de las líneas que debo trazar para no perderme y hacerlo más rápido por el estimado de tiempo que yo le doy al cliente. Pero ahora sí que dijo Dios, bueno, pues si esto querías, ahí te va. Y me removió los planos, me los tiraron. Me aventé a hacer no solamente este tipo de arquitectura, de meterme en los balcones, pero también dibujarlo a mano. Ahora sí que prácticamente tomando una referencia nada más. La inspiración de este fue el mar, es el progreso, el movimiento de las olas. El contraste es importante para mí. Quise contrastar la ciudad con algo así. Estoy muy orgulloso de haber podido lograrlo. El valor que tiene es súper, súper grande, que ni yo te lo podría describir.